Muy buenas noches, te saluda Sara Guerra y es un privilegio maravilloso poder estar acá compartiendo con ustedes en Dios TV, un programa que ha sido de mucha, mucha bendición para muchas personas, ya que pues a través de su comunicación usted nos informa, ¿verdad?, cómo está llegando la señal y cómo ha sido este programa para su vida, ¿verdad? Las líneas pues ya están abiertas, usted puede comunicarse al 4460-6073 si usted desea enviar ese saludo, si usted desea reportarse o, ¿verdad?, si usted tiene un cumpleañero el día de hoy y quiere que lo felicitemos, pues ya están las líneas abiertas y con gusto le vamos a estar atendiendo. Y pues aquí a mi lado tenemos el honor de compartir con mis hermanos, ¿verdad?, de Paz, es el Ministerio Hermanos de Paz, y que en unos breves momentos pues ellos nos estarán deleitando con esas hermosas alabanzas. Pero antes vamos a iniciar agradeciéndole a Dios por este tiempo a través de una oración, y me gustaría que usted allá en casa también, ¿verdad?, pues nos acompañara, ¿verdad?, a elevar esas palabras a nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor, en esta hermosa noche, muchísimas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder iniciar, Señor, no solo esta semana, Señor amado, sino que poder iniciar una vez más este programa agradeciéndote, mi Dios, porque tú has tocado el corazón de las personas para que sigan apoyando, para que sigan, Señor, aportando esas ofrendas para que este programa siga al aire. Te pedimos por esos colaboradores, esos mis hermanos ofrendantes y a todos aquellos, Señor, que han tomado a bien, Señor amado, poder apoyar este programa, que seas tú el que los bendigas y el que los sigas guardando, Señor. También a todos mis hermanos que ya están en sintonía, esos amigos que ya encendieron el televisor y están en sintonía, desde ya pedimos que seas tú, Señor, el que puedas tocar esos corazones a través de la alabanza, a través de tu palabra, Señor, y que todo lo que realicemos, Señor, en este momento sea, Señor, de tu agrado. Oramos también, Señor, y pedimos por la vida, Señor, de la familia Kobosh, agradeciendo, Señor, porque gracias a ellos, Señor, este programa está saliendo al aire a través de este medio de comunicación, a través de este canal, Señor, y ellos han permitido, Señor, que tu palabra pueda ser transmitida en este día. Desde ya pedimos en el nombre de Jesús que bendiga, Señor amado, a cada uno por nombre. Tú los conoces, Señor, más que nosotros, Señor, a ellos, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, todo sea para agradarte, mi Dios eterno. Amén. Gracias por su sintonía. Y pues continuamos con nuestros hermanos de Paz, que ellos vienen a deleitarnos, ¿verdad? Y esperando que usted pueda gozarse. Si usted se sabe la alabanza, pues alabe al Señor, glorifíquele, no se quede callado, porque ellos, ¿verdad?, estarán dando aquí todo para que usted también se goce allá en casa. Así que nos quedamos con nuestros hermanos de Paz. Vamos a cantar unos lindos temas, les decía, porque estamos muy contentos por esta invitación que nos han hecho. La verdad, vamos, muchachos, vamos a cantar algo muy bonito. Venga. Y tú que estás en casa, estás invitado para esta fiesta. ¡Eso! Porque para hoy y siempre quiero gritar. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que de otro lado. Arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De mi Padre Celestial y allá arriba. Y allá arriba de lo alto. De mi Padre Celestial. De allá arriba. De allá arriba de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto.
las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno. De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno. Él me dio la vida nueva. Yo sé que mi Dios es bueno conmigo. ¡Canta conmigo! De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno. ¡Sale! Y yo quiero que tú cantes conmigo otro canto muy bueno, pero que no dejes de cantar en casa. ¡Eso! Y moverte con todo ese gozo que el Señor te ha dado, ¿ok? ¡Vamos! Me robaste el corazón y adueñaste de mi vida. De tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. De tus labios brota miel, de tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, tan agradablemente y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza de lo mío, estás en los colores de las rosas que florecen. Tú estás en mis canciones, en el viento y el mar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verde y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza de lo mío, estás en los colores de las rosas que florecen. Estas son mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aquello que viene en la vida, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, tan agradable verte y tan dulce escuchar. Y ahora vas a cantar conmigo. Sigue adelante, sigue. ¡Eso! Este es el Ministerio Internacional Hermanos de Paz. El sabor original. No te confundas. Dale la palma. Que le des a la palma. No te canses, mi hermano. Sigue. ¿Cómo dice? A ver.
demás no te van a ayudar. Cuando a veces yo estoy afligido esperando palabras de aliento, pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres que cuyas palabras son como golpe de espada. ¡Todos juntos, a ver! Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. ¡Nuevamente, vamos! Sigue adelante, sigue, demás no te van a ayudar. Escucha esto, escucha esto. Hay muchos que se sientan en la silla a ver lo que pasa, pero dice este canto, oye, el sentarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo. Oye, pues por eso, ¿sabes? Hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. ¿Lo quieres repetir conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! Y por eso es que muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. ¡Otra vez! ¡Vamos! Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. ¡Vamos todos! Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpe de espada. ¡Vamos todos los latinos! ¡Como dice! ¡Sigue adelante, sigue! ¡Que no te importe nada! ¡Olvide el que dirá! ¡Pues los demás no te van a ayudar! ¡Vamos todos juntos! Sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. ¡Dale! Por todas las ciudades de América Latina, hermanos, de paz sonando. ¡El original! ¡Dale a la palma! ¡Que le des a la palma! ¡No te canses, mi hermano! ¡Y no te duermas, eh! ¡Te cachamos! ¡Aleluya, Señor! ¡Excelente! Estamos contentos de bendecir al Señor. Y gracias de veras a esta oportunidad que se nos da de compartir estas lindas alabanzas que creemos que son de bendición para la vida de ustedes. Yo creo que tenemos también unas alabanzas muy bonitas, pero queremos decirles a ustedes de que hay una en específico que me gusta un poquito más. Y entre estas alabanzas lindas que nos gustan a nosotros y que nos gusta presentárselas también a ustedes, está una que se llama Los Días de la Semana. Y la hemos cantado siempre y es una bendición presentárselas a ustedes. Y para los que están en casa, para que vayan haciendo un ensayo, dice más o menos: yo me gozo lunes, yo me gozo martes. ¿Se la sabe? Se la puede, ¿verdad? Muy bien. Así de que para que en casita la empiecen a cantar, muchachos, vamos a cantar esos cantos preciosos que nuestro público quiere escucharlos. Vamos, pues.
Lunes, yo me gozo mal, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo fugo con el gozo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo, Él me da la dicha de gozarme en Él. ¡Vamos, nuevamente! Yo me gozo lunes, yo me gozo mal, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. ¡Vamos! Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, mira a Jesucristo, Él te hará feliz. ¡Vamos! Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz. ¡Otra vez! Yo me gozo lunes, yo me gozo mar, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz. ¡Sale! Con gozo de paz, el original. ¡Dale la palma! ¡Que suene la palma! ¡Y no te canses! ¿Sabes algo? Estamos contentos de que estés cantando con nosotros. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo, Él me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, y sabes por qué. Porque tengo a Cristo, Él me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, mira a Jesucristo, Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, mira a Jesucristo, Él te hará feliz. ¡Qué bueno! Hay una alabanza que se llama Ganaré la batalla. Y esa alabanza yo quiero que tú la cantes conmigo también. Y vamos a hacer un pequeño ensayo. Te lo voy a hacer hablado. Dice que batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla. ¿Estamos? ¡Vamos, muchachos! ¡El sabor original! ¡Este pan! ¡Contigo hoy y siempre! Si no viene la prueba, si no hay
La calumnia, batalla, no es batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Papá está en la batalla, papá está en la batalla. Los hijos están en la batalla, todos estamos en la batalla. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla, papá está en la batalla, mamá está en la batalla. Los hijos están en la batalla, todos estamos en la batalla. Así es de que todos entramos a esa gran batalla y con gozo de paz de la olimpiedad. Te alabamos, Señor, conquistando los corazones de los hispanos. El ministerio internacional de los hermanos de paz. Hay una alabanza que dice evangélico y dice más o menos así: quiero contarles lo que ha pasado desde aquel día cuando Cristo me salvó. Aleluya, gloria a Dios. Muchos me miran, no me saludan. Yo no hago caso porque Cristo me salva. Me llamo loco, no me comprende, menos entiende lo que Cristo ha hecho en mí. Me importa el mundo si me desprecia. Soy evangélico, evangélico, feliz. ¡Óyelo! ¡Evangélico! Me dicen en la escuela, protestante, también en mi trabajo. ¡Aleluya! Me dicen lo de arriba, ese loco. Me dicen lo de abajo, me llaman loco. Lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico, feliz. Soy evangélico, evangélico, feliz. ¡Sale! Te vas a ayudar a repetir el coro, ¿sí? Y así se te va quedando en tu casa y lo vas repasando, ¿eh? Claro, eso te queda de tarea, ¿eh? ¡Dale la palma! ¡Que le des a la palma! ¡No te canses! ¡Y con gozo de paz! ¡El original! Soy evangélico, evangélico, feliz. Soy evangélico, evangélico, feliz. Soy evangélico, evangélico, feliz. Soy evangélico, evangélico, feliz. ¡Sale! ¡Gracias, Señor! Porque estás entre nosotros y eso es importante para nosotros.
Gracias, gracias. Aquí en el estudio hay un ambiente, un grito de júbilo para Dios. Eso está bueno. Vamos a ensayarlo de nuevo. Un grito de júbilo aquí en el estudio. Eso está mejor. Aquí hay gente muy animosa, gente con mucho deseo de seguirle sirviendo al Señor y de seguirle cantando. Bueno, no sé si tenemos más espacio y si no, continuamos. Muy bien, hay una alabanza que se llama El Invitado de Honor. Es así en cumbia, bien bonito como hemos estado cantando. Pero para que te la aprendas, yo lo voy a cantar para que te la vayas aprendiendo, ¿ok? Dice más o menos así: esperamos que estés con nosotros, te mandamos una invitación. De rodillas le estaba escribiendo, la dictaba nuestro corazón. Las tristezas, todos los problemas, en tus manos las puse, Señor. Hoy estamos gozando esta fiesta donde Cristo es invitado de honor. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Dame, Señor, bendición de lo alto. Ya que pienso olvidarme de todo lo que estorba en lo material, dedicar esos días a mi alma, que se goce en lo espiritual. ¿Se te quedó? Muy bien. Si no se te quedó, pues la vamos a intentar tocar para que la cantes con nosotros. A ver, muchachos de mi banda, a ver. 1, 2, 3, vamos, vamos, vamos. Llenando de bendición a todos los latinos, hermanos de paz. El Ministerio Internacional está llevando bendición a muchos de ustedes. Bendiciones. Esperamos que estés con nosotros, te mandamos una invitación. De rodillas le estaba escribiendo, la dictaba nuestro corazón. Las tristezas, todos los problemas, en tus manos las puse, Señor. Hoy queremos gozar esta fiesta donde Cristo es invitado de honor. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Ya que estoy olvidando de todo lo que estorba en lo material, dedicar estos días a mi alma, que se goce en lo espiritual. ¿Cantas con nosotros, sí? ¡Dale la palma, pues! Contigo hoy y siempre, hermanos de paz. El original.
vas a dar. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al Rey Celestial. Y al Hijo le damos la honra. Y al Padre le damos lo. Pero queremos gozar esta fiesta. Santo, ya que estoy olvidado de todo lo que estorba en lo material, dedicar estos días a mi alma. Que se llama Cerca de Ti, y quiero que la cantemos, ¿sí? ¡Dale la palma! ¡Que le des a la palma! ¡No te canses, mi hermano! Quiero estar cerca de Ti. Tu poder me da valor. Tú estás, Señor, junto a Ti. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecho estaré si Tú estás, Señor, junto a Ti. ¡Sale! Y quiero que sigas cantando la segunda parte de esta alabanza preciosa. Porque Dios está entre nosotros, hermanos de paz, el original. A través del mundo cruel, quiero serte fiel. Tú mis culpas llevarás. Solo Tú, Señor, solo Tú. Aunque ya mi débil sé si aquí de padecer. Déjame mi buen pastor, que yo esté, Señor, junto a Ti. Quiero estar cerca de Ti. Junto a Ti quiero vivir. Satisfecho estaré si Tú estás, Señor, junto a Ti. Quiero estar cerca de Ti. Tu poder me da valor. Y en mi diario caminar, solo Tú, Señor, solo Tú. Solo Tú, Señor, solo Tú. Que sigas cantando con nosotros. Es una bendición grande saber de que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos bendicen a Dios todavía? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen júbilo?
bendición tan grande. Muy bien, vamos a irnos a un corte comercial y luego regresamos a este tu programa interesantísimo esta noche. Dios te ve, no le cambies, ¿eh?